buenas peñas, 084, vamos a pasarlo con nuestra fucking elíptica. Hoy vamos a hacer 10 sprints de 20, un paso de la muerte y luego ejercicios de peso para el tren inferior. Y sin perder más tiempo, let's fucking go, vamos allá. Oh sí, nena, ¿cómo te echaba de menos? Bienvenidos una vez más, 20 del 10 del 2022, hacía dos semanas que no grababa. Hoy hace un día horrible, está lloviendo, hace frío, pero no pasa nada, porque estamos con nuestra fucking elíptica y vamos a poder entrenar cuando nos dé la gana. ¿Por qué estoy grabando menos elíptica? Porque tengo bastante menos tiempo, estoy muy ocupado y también, no os voy a mentir, el apoyo que estoy recibiendo en los últimos vídeos de elíptica está siendo menor que últimamente, así que por favor, darle al like para que pueda posicionarlo arriba. Siempre que lo veáis, darle al like y comentar algo. Hoy vamos a hablar del plan de entrenamiento. Yo os voy a decir el plan de entrenamiento que tengo y por eso al menos más o menos grabaré una vez por semana si puedo elíptica. ¿Por qué? Porque voy haciendo cada día un grupo muscular y cuando me toca pierna grabo, ¿vale? Porque aprovecho para hacer elíptica. Yo siempre que entreno cualquier grupo muscular hago primero un calentamiento de 5 minutos. En este caso 5 minutos en el nivel 2 y vamos a poner la banda en modo elíptica para que nos dé datos aproximados de lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Eso es. Hoy lo que vamos a hacer van a ser 10 sprints de 20 segundos, un paso de la muerte y luego ya pasaremos a los ejercicios de fuerza. Ese es mi entrenamiento normal, ¿vale? Yo grabaré una parte y luego la hago off camera otra, ¿vale? Porque voy a meter mucho más peso y no os interesa, ¿vale? Es repetir el ejercicio más veces con mucho más peso, ¿vale? ¿Qué es lo más importante para progresar? Planificar el ejercicio, planificar el entrenamiento. ¿Yo cómo lo hago? Vale. Empezaría lunes, pecho, martes, espalda y hombro, miércoles, bíceps, tríceps, jueves, pierna y ejercicios cardio acompañados también de unas abdominales. Y volvería a repetir, pero lo más importante no es el entrenamiento es la guinda del pastel. Lo más importante es saber nutrirse, lo he dicho un montón de veces, es la clave para progresar, tanto fuerza como velocidad, y mantener nuestro peso donde tiene que estar. Lo más importante por orden es saber comer bien. Segundo, la planificación del ejercicio. Tercero, la frecuencia del ejercicio. Porque me decís, ¿cuántas veces tengo que hacer esto por semana? ¿Cuántos días a la semana? Se puede entrenar todos los días. Que te quieres tomar uno libre, no pasa nada. Que te quieres tomar dos libres, no pasa nada. Pero intentar siempre que no pasen dos días consecutivos. Me explico. Por ejemplo, entrenamos lunes, martes, descansamos miércoles, jueves, viernes, descansamos sábado y continuamos así todo el tiempo. Podemos descansar dos días a la semana, pero que no sean consecutivos. No entrenar lunes y martes, descansar miércoles y jueves. ¿Por qué? Porque cuando entrenamos, una de las cosas buenas que tiene entrenar es aceleración del metabolismo. Vamos acelerados y perdemos calorías y estamos activados durante todo el día, aunque no hagamos ejercicio. Si pasamos dos días sin entrenar, vuelve otra vez el metabolismo a sus valores normales. Incluso si nos aletargamos, que ahora viene el invierno, se suele tener menos actividad física, el metabolismo se ralentiza. Entonces, nuestras digestiones van a ser más pesadas, más lentas, vamos a gastar menos energía, entonces es más fácil engordar. ¿Vale? Dicho esto, ¿cuánto tiempo hay que entrenar al día? Con unos 35 minutos como mínimo, a una intensidad moderada es suficiente. No digo 35 minutos andar. 35 minutos entrenar de verdad. Con la fucking elíptica, salir a correr o lo que sea. O sea, un entrenamiento que nos cueste. Un entrenamiento que suponga un poco un esfuerzo. Porque ir a caminar, yo puedo estar caminando perfectamente 8 horas. ¿Vale? Porque lo he hecho. Porque lo voy a hacer hoy mismo. Y el gasto energético en esas 8 horas es el mismo gasto energético que una hora aquí, ¿vale? Alrededor de unas 800 calorías, dependiendo de la velocidad a la que vayamos. Una hora aquí son unas 800 calorías, ¿vale? Recordad que me decís, es que estoy repitiendo vídeos. Mirad en las listas de reproducción, en las listas de vídeo. Tengo vídeos de elíptica ordenados por dificultades, entrenamientos semanales específicos, super retos, más de 200 vídeos. Entonces, tenéis ahí muchísimo contenido. Yo de vez en cuando seguiré subiendo, pero no con la frecuencia de antes, ¿vale? Necesito que me deis más apoyo, más likes y más todo para volver a continuar, ¿vale? Venga, vamos poniéndonos ahora en el nivel 3
para que nuestras nalgas se habitúen al entrenamiento que vamos a hacer ahora, ¿vale? Venga, vamos a empezar en 20 segundos con los sprints. Sprints de 20 segundos. Los voy a ir marcando yo, no os preocupéis, ¿vale? Venga, vamos allá. 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, empezamos. Primer sprint a 20 segundos, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fuerte. 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. Vamos al 2, 10 segundos de descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 1, 2, 3, 4, tranquilo, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, fuerte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a por el 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, penúltima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Cansito es lo que quieres, ¿eh? Vale. Descanso. Vamos a hacer ahora el paso de la muerte, que es subir desde el nivel que estamos, que es el 3, hasta el máximo de la bicicleta y volver a bajar. 10 segundos por nivel, ¿vale? Venga. Descanso, 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empezamos. Al 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, a 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, a 6, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 4, 1, perdón, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. Descanso. Y vamos a explicar lo que he hecho hasta ahora y lo que vamos a hacer, ¿vale? Venga. Hemos hecho 10 sprints de 20 segundos cada uno y luego paso de la muerte hasta el máximo y bajamos 10 segundos cada nivel. Bien. Siempre que haga los sprints, siempre que estéis entrenando con elíptica, hay dos opciones. Puedes ir agarrado o no. Yo no me agarro por una razón. Me gusta tener aislado el tren inferior. En el momento que metemos los brazos aquí, ayudamos a trabajar las piernas. Esto es bueno también por si queremos perder un poco más de energía, porque vamos así. Vale, y estamos metiendo los brazos también. Entonces, sí quema un poquito más de energía, pero alivia trabajo al tren inferior, y a mí no me interesa. Ahí cada uno, ¿vale? Yo quiero hacer ejercicio específico al tren inferior. Si quiero perder peso, sí, meto esto, ¿vale? Porque sí que quema un poquito más, pero si no, no. Así le quito trabajo, ¿vale? Bien, vamos a empezar ahora con ejercicios de peso para el tren inferior. Vamos a hacer dos series, tres ejercicios.
con peso. Va a costar, porque vamos a meter bastante peso, ¿vale? Venga, vamos a bajarnos en 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bajamos. Vale, vamos a hacer sentadillas, zancadas y búlgaras, que son el ABC para las piernas, ¿vale? Todos ellos van a comprometer lo que viene siendo el glúteo, el cuádriceps, pero el femoral no, la parte atrás de la pierna casi no va a trabajar aquí. Entonces ahí, si tenemos alguna banda, podemos trabajarlo un poco, ¿vale? ¿Cómo? Poniéndola en algún sitio y haciendo este gesto, ¿vale? Ahí, ¿ok? Eso sería. Venga, golpecitos. Venga, bien. Vale. Vamos a empezar. Cogemos lo que queráis, el peso que queráis. Unos cartones de leche, unas botellas de lejía. Yo en mi caso voy a coger 10 kilos en cada mano. 20 kilos. Va a ser un ejercicio fuerte, ¿vale? Vamos a empezar con sentadillas. Es más mínimo. Vale, he colocado ya la cámara y ahora me voy a poner a hacer ejercicio. 10 kilos en cada mano y vamos a bajar, ¿vale? En 3, 2, 1. Para hacer sentadillas no se baja recto. Se baja con el culo un poquito en pompa para proteger las lumbares. Lo digo siempre, ¿vale? Venga, 10 vamos a hacer, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estupendo, 30 segundos de descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, búlgaras. Búlgaras a una pierna, ¿vale? La una arriba y la otra abajo, ¿vale? 3, 2, 1, venga. 1, 2, 3, 4, sintiéndolo. 5, 6, apretando esa nalga. 7, 8, 9, cambiamos sin descanso, porque la otra pierna está descansadita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. Este para mí es el más difícil, ¿vale? Descanso. 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, damos los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zancadas. Caemos hacia adelante, ¿vale? 3, 2, 1, venga. 1, venga, fuerte. Perfecto. 2, muy bien. 3. Venga, vamos bien. 4. Muy bien. 5. Fuerte. Muy bien. 6. Muy bien. 7. 8. Muy bien. 9. Y ulti. 10. Perfecto. Muy bien, descansito y vamos a empezar ahora con más peso, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me voy a los hardcore. Voy a meter ahora bastante más peso, ¿vale? Me voy a sentadillas con 40 kilos, 20 en cada mano. Se viene lo duro. Vamos allá, ¿vale? Venga, 10, 3, 2, 1, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estupendo. Venga, destrocito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, buena tanga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas. 1, 2, 3, 4, 5, viene mucho aire, no me voy a poner malo. 6, 7, 8, 9, búlgaras. Las búlgaras me han costado, no creo que las complete con 40 kilos, ¿eh? Haré 5 repeticiones, probablemente. Venga, 3, 2, 1, venga, 1, 2, 3, 4, 5, dame más, venga, 6, 7, 8, fuerte, 9, podemos, 10, lo he completado. Con la otra pierna ahora, sin descanso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fuerte, 8, 9, fuerte, última 10, hostia, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer ahora zancadas. Último ejercicio con peso. Último ejercicio con este peso, ¿vale? Luego haremos saltos del payaso, que sé que te gusta. Venga, vamos allá, zancadas. Voy a hacer 5, ¿vale? Venga. 1. Hostia. 2. 3. 4. 5. Vamos. Venga, muy bien, venga. Suficiente. Muy bien. Descansamos un poco y empezamos con los saltos del payaso. Venga. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 más. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10 últimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, empezamos. Saltos de payaso, ya sabéis lo que es, ¿no? Esto es una, ¿vale? Vamos a hacer 100. Venga, 3, 2, 1, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 a la mitad. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vale, nos quedan dos ejercicios. Sí, tranquilo. Descansad. Y son muy fáciles los dos. Uno es para la pantorrilla, ¿vale? Que sería más que esto, pero con peso, ¿vale? Y luego otro vamos a hacer el circuito sin descanso de patada de burro, ¿vale? Ahora os lo enseño. Es muy fácil y no cansa. Venga, 10 segundos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primero vamos a hacer el circuito, ¿vale? El circuito consiste en estar en el suelo. Yo en este caso lo voy a hacer aquí para que me podáis ver mejor. Aquí, ahí, ahí. Y hacer ejercicios dedicados a la pierna. Muy bien, he bajado la cámara un poco y vamos a hacer los ejercicios correspondientes. Vamos a hacer estos tres ejercicios sin descanso, que serían patada de burro central, hacia arriba y meada de perro, ¿vale? 10 de cada lado, ¿vale? Venga, en 3, 2, 1, ¿vale? Estoy bien fuerte. Venga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3, 4, para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3, 4, lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3, 4, cambiamos. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3, 4, para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3, 4, lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3, 4, perfecto. Vale, ahora solo nos quedaría levantamiento, ¿vale? De pantorrilla, para gemelo. ¿Cómo se hace este ejercicio? Pues nos hace falta una pequeña elevación. En este caso, vamos a utilizar el pie del banco o nos podría valer el de la elíptica, que es totalmente igual de altura, ¿vale? Alrededor de unos 10 centímetros, 5, ¿vale? Y es esto. Nos ponemos en el borde, con peso a cada lado y subimos, ¿vale? Yo lo voy a hacer repetido 2 veces, 10 veces. 10 veces por 2, ¿vale? Voy a coger 40 kilos y al lío. Venga, sin descanso, chavales. Que esto no es nada. Podemos con esto y más. Venga, 3, 2, 1. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Cambiamos. Uy, cambiamos. Descanso. De 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos para allá. Venga, 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es que pierdo el equilibrio. Y 10, eso es. Habríamos terminado, chavales. ¿Qué os ha parecido? Vale, importante. Una vez hemos hecho todos los ejercicios,
estirar, ¿vale? Es importante. Se puede estirar el cuádriceps estando en el suelo y haciendo así para atrás, ¿vale? Tocando la punta. 20 segundos de cada pierna. Estirar la espalda también es muy importante en el suelo, con las piernas abiertas, echando la espalda hacia adelante e intentando tocar las puntas o en el medio. Y luego estirar el gemelo, tirando de la punta hacia atrás. Todos los ejercicios sin rebote y todos los ejercicios 30 segundos por cada músculo que estemos estirando, ¿vale? Estirar es muy importante, evita lesiones, devuelve la elasticidad al músculo. Importante, ¿vale? Bien. Pues bueno, chavales, ejercicio rápido de casi 30 minutos y os voy a dar los valores de lo que hemos hecho hoy. Baby. Vamos allá. A ver. ¡Oh, qué gustito, eh! Ya se acabó. Vamos allá, a ver qué nos ha dado esto. Vale, en 30 minutos, 213 calorías, a ritmo cardíaco intenso de 115. Espero que os haya gustado, darle siempre a me gusta, compartirlo y comentar, que es importantísimo, ¿vale? Y así puedo seguir grabando con más frecuencia. Espero que os haya molado, comentar y darle like, pues de la gran. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.